Bueno, aquí estamos con John. Hola, John, buenos días. Hola, Gordon y todos. Bueno, John, hoy es miércoles, ahora llevas 2 días aquí en el curso. ¿Cómo te va todo el curso? Las clases han ido muy bien, pero no solamente las clases, es la oportunidad para vivir en un pueblo español, para experimentar con la vida, casi como vivir como un español. Sí. Y también hay muchas oportunidades para visitar, por ejemplo, el lunes. Yo visité a Alcalá de Henares, Sí. muy precioso. Sí, es un pueblo muy Sí, bonito, ¿verdad? y el nacimiento de Cervantes, De sí. Cervantes, correcto. Sí, y allí tienen la primera universidad de España, creo. Pero, Allí, sí. sí, pero no es mi autor favorito. Cervantes, bueno, es un poco difícil de leer, ¿no? Sí, Es verdad. sí. Pero bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aprendiendo español, John? Creo que esa es la pregunta incorrecta. Sí. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Sí. Correcto, Sí. sí. Tengo que admitir, este año, solamente este año, normalmente paso 20 o 25 horas cada semana. Sí. Desde enero he tenido 4 clases de Sí. conversación. Ajá. Compré todos tus libros. Se notaba en las clases por tus comentarios. Yo Sí. sé que has leído los Pues libros, sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, es tu libro sobre gustar. Ah, sí. Ajá. Es excelente. Ah, qué Sí. bien. Me Porque alegro. el problema para los ingleses, siempre pensamos sobre el verbo gustar, es to like. To like, sí. Pero al revés, es to please. Y Correcto. solamente esta idea. Cambio, sí, cambió mi vida. Joder, qué bien. Sí, porque es una confusión para mucha gente, ¿no? La Sí. dirección en la que va Sí. la frase, ¿no? Sí, qué Igual, bien. igualmente, Ajá. tu libro sobre subjuntivos, excelente. Qué bien, Sí, qué bien. Es. ahora no pienso sobre dudas, opiniones, solamente no el por qué, pero cuándo. ¿Cuándo y cómo? Muy bien, John, porque sí, eso de pasar tiempo preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no vale mucho, ¿no? No vale mucho. Muy bien. Y sí, hablas de las clases. Tú has tenido 2 clases de conversación con Ana, ¿no? Sí, Últimamente. Sí. pero tengo una profesora Ajá. de Granada De que Granada. ahora vive en Londres. Ajá. Otra profesora de Ecuador Ajá. que vive muy cerca de mí. ¿Sí? Y has oído un profesor, se llama Juan Fernández. Sí, Juan, Sí, sí, ajá. él Él también. también, joder. ¿Y por qué tanto español? ¿Cuál es tu motivación? Siempre yo digo que hace mucho tiempo, durante mi luna de miel, Ajá. que ahora es 45 años, estuvimos en España. Ajá. Había un problema con la habitación, pero mi esposa podía hablar español un poco, Sí. porque en el pasado ella tenía un novio español Ajá. y ella hablaba muy, muy bien. Y ella sí, bajó a la recepción para quejarse. Y el jefe
nos mudamos a otra habitación. Ah, sí. He de admitir, pienso que yo tengo un poco celos. Sí, sí, de ella. Como envidia, ¿no? Ah, sí, sí. 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 Ah. Pero solamente este año, sí, se ha convertido en una obsesión. Una obsesión, no sí. sé por qué, pero sí. Y también hemos hablado de esto antes, Cynthia y yo, que sin obsesión no vas a sí. capturar el idioma sí. del todo, ¿no? Sí. Pero con esa obsesión, sí. sí. Qué bien, pues me alegro. Y John, muchas gracias por venir, muchas gracias por apoyar Lightspeed Spanish. Y bueno, esperamos verte en los lives y eso en el futuro, ¿no? No, el placer es mío. Qué bien, muchas gracias. Adiós. Thank you.